Es Claire, la comandante regional de Nueva York. No es un soldado. Hemos perdido la mayor parte de nuestra organización, pero está haciendo un trabajo cojonudo. ¿Ahora tienes respeto por el mando? Bueno, esto es diferente. ¡Ah, mierda! Me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Bueno, supongo que técnicamente no he roto mi promesa, ¿cierto? Fíjate en esto. Directamente del laboratorio de desollado. Nanotecnología experimental. Bueno, ojalá merezca la pena. Ahí está. La cúpula de la libertad. Es como estar metido en un sobaco sudando. Dentro del traje no te darás cuenta, pero hace más calor que en una sauna. Las cosas cambian. Así es como empezó todo. La gente se apuntó a Shell en busca de lo que llama. Shell generaba energía gratis y nadie puede competir contra eso. En poco tiempo tenían el monopolio. Las facturas aumentaron y a la gente no le quedó nada más que su deuda. Se los criminalizó y los envió a campos de voluntarios. Básicamente esclavos. Analizando sector 1. Atención, campo de minas. Se usa munición inteligente. Lo que significa que solo las activan los no autorizados, como nosotros. Mejor consulta tu nanovisión. Analizando sector 1. Usa tu traje para interaccionar con las minas e inutilizarlas. Así bastará. Vamos. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Nada, solo una subida de tensión. Se ha ido. Analizando sector 1, Delta 7. Analizando sector 1, Delta 3. ¿Necesitas ayuda? Fácil. En silencio. ¿Estás bien? No es nada. Allí, la marca de la muerte. Si te detecta, estás jodido. ¡Atrás! ¡Vuelve atrás! Lo que encontraron. Está muerto.
¿Cuánto hasta la estación de la calle 34? Un par de kilómetros. Habrá que rodear la zona de peligro. No. Las unidades de Shell se acercan. No hay tiempo para deambular. El radio letal y la cadencia de disparo están dentro de parámetros aceptables. Podemos manejar esta situación. ¡Cabrones! ¡Os mataré a todos! ¡Sí, vamos! ¡Voy a por vosotros! ¡Vamos! ¿Estás loco? ¡Esas armas te destrozarán! ¿Ahora te haces una idea? ¡Se han llevado mi nanotraje, Prophet! ¡Soy humano! ¿Humano? ¿Sabes lo que he tenido que sacrificar para detener a los Sith? ¿Cómo lo voy a recuperar? ¡Oh, mierda! ¿Cuál es el plan? Apoyo. Designar y ejecutar a los objetivos. Inteligencia. Os toca la parte divertida. Ese no es el Psycho que yo conocía. Las cosas cambian. Yo indicaré las posiciones en cuanto las detecte, como esta en el sector 1 Delta 0. Son ubicaciones potenciales de depósitos. Nuestro objetivo principal es la Torre 3 Delta 3. En cuanto consigáis el material, nosotros liquidaremos a ese cabrón. Sector 1 Delta 3, todo en orden. Allí, sector 1 Delta 0. Sector 1 Delta 2, tengo algo. Se acabó. Comprobemos lo que hay y avancemos al siguiente sector. Aquí no hay nada. Depósito negativo. Analizando sector 1 Delta 2. Analizando sector 1 Delta 4. Analizando sector 1 Delta 4. No tenemos nada. Dad prioridad al sector 1 Delta 6, adversario temible. Sugiero que nos largue.
bajemos cuanto antes. Nanovisión activada. Alarma. La torre de defensa de gran altura 3 Delta 3 está inutilizada. Que las unidades de respuesta se reubiquen en el sector de inmediato. Dame los datos de tu posición. Vamos a reunirnos. Recibido. Informan de actividad insurgente en la estructura del perímetro. Bloqueo de seguridad activado. Atención, arsenal de Cell cerca de tu posición. Alarma. Informan de actividad insurgente en la estructura del perímetro. ¡Hey! ¿Cómo has encontrado esa arma? No tiene importancia. Espero que sepas con quién te enfrentas. Vamos, cruzaremos por los túneles a la estación de tren. ¡Espera! ¡Ya casi estoy! Bueno, es importante. Se ha hablado mucho de ti y del traje. Modificaciones alienígenas, esas visiones. La gente ya no tiene claro qué o quién eres. ¿Tú qué crees? Estoy aquí, ¿no? Bien. Vamos a actuar en silencio. Nos acercamos a las patrullas de Cell. Thank you.
No hagas ruido, por el amor de Dios. Tenemos que dar un rodeo. Creo que nos ha oído. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Comprobad sus cajas negras y averiguad cómo murieron. Yo subiré a ver lo que ocurre. ¡Santo Dios! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Desplegaos! ¡Fuera de la hierba! ¡Vamos! He visto lo que nos ha atacado. Sí, lo sé. Los cazadores. ¿Qué me vas a contar? Esto no va según lo planeado. Los Ev que he visto son violentos, descoordinados, sin estrategia. Son solo criaturas descarriadas, sin lugar donde ocultarse porque volamos la torre de defensa. Quizá tengas razón. Se comportan como animales, no tienen una inteligencia colectiva. Entonces, ¿dónde está ese falso?
Ahórratelo. Estoy rodeado de cazadores y de Cell. Cruza por la casa de máquinas y reúnete conmigo arriba. ¡Cambio! ¡A la mierda las novedades! ¡Negativo, Hitman! ¡La situación ha cambiado!